agradecer a todos los participantes que estéis aquí con nosotros hoy. Sabéis que Caracoleando por Linares fue una iniciativa impulsada por la Comisión de Turismo del Ayuntamiento de Linares y por la Cámara de Comercio de Linares, la Asociación de Comerciantes, con un objetivo muy claro, que es impulsar el comercio, nuestra hostelería, nuestra restauración, el turismo, y pensamos que qué mejor que protagonista que pudiera llevar esa carrera de fondo, que es el caracol, que es un ingrediente de nuestra gastronomía que nos identifica nuestra ciudad, y pensamos que era una forma de promocionar la ciudad. Hicimos una importante campaña de comercial, de comunicación para vender, ¿no?, promocionar este proyecto y impulsar el comercio, que durante un año, durante un mes, importante no solamente a nivel provincial, sino también a nivel regional y en Ciudad Real también, en la provincia de Ciudad Real, por aproximación. Y bueno, de hecho, la página web, aquí tengo los datos, la página web de Caracoleando por Linares ha recibido solamente en un mes que ha estado la campaña, un poquito más de un mes, más de 5.000 visitas, que no solamente se han situado geográficamente en nuestra ciudad, sino también en toda la comunidad autónoma, destacando Sevilla como segunda provincia con más afluencia a la página, y también que hay visitas procedentes de Madrid y Barcelona también a nuestra página. En ese periodo de promoción del evento se ha aumentado el número de visitantes de la página, de que es la ruta de la tapa, que la utilizamos también para la misma página, en un 121% solamente en este mes, y el alcance de todas las publicaciones ha superado más de 50.000 visitas alcanzadas en redes sociales. Es que también es una buena noticia la labor que se ha hecho de promoción de nuestra ciudad. Deciros que bueno, ha sido una participación masiva de 34 establecimientos que han participado en esta actividad, y que bueno, como podéis ver, aquí tiene los premios que se van a entregar, que además han sido hechos por Sinnova, por una empresa de Linares tridimensionales, de 3D, así que bueno, es una forma también de incentivar que las empresas de Linares participen en todos los proyectos que hacemos desde el Ayuntamiento de Linares, Cámara y Comercio. También para nosotros es importante que los hoteles de Linares también hayan participado en esta promoción. Ellos son conscientes de que cualquier trabajo que hacemos desde la Cámara, de ACIL, el propio Ayuntamiento, para incentivar el comercio, la restauración, la hostelería, a ellos les beneficia. De hecho, está, por ejemplo, la fiesta ibero-romana de Cástulo, que ha hecho que durante los 4 días de este 100% los hoteles de Linares, y ellos han participado de forma también altruista a dar premio en esta acción promocional. Así que agradecer también el esfuerzo que hace la hostelería. Decir también que bueno, Heineken en España, con su delegación de Jaén, también ha participado en un premio para ese sorteo que se ha hecho, porque recordad que ha sido los ganadores ha sido por sorteo a nivel, bueno, el sorteo de las personas, de los participantes. Así que, bueno, pues agradecer también a Heineken, que también ha puesto su granito de arena en este proyecto, que es su primera edición, pero que sin duda vamos a seguir trabajando cada año, sumando nuevas iniciativas, porque es el objetivo de las tres instituciones que estamos aquí, que es la política de impulsar, de fomentar, de dinamizar nuestro comercio, porque al fin y al cabo eso es lo que nos va a traer que nos conozca fuera, que nos visiten a nuestra ciudad y que haya una repercusión económica en nuestra ciudad.